them, the U.S. government could control the Latin American intelligence police forces, a method that would leave behind a long list of victims in Venezuela. During the time in which CIA Cuban exiles were in charge, the acronym of the Venezuelan intelligence police became synonymous of murder, tortures, and disappearances. Jesus Marrero survived the tortures that Posada Carriles committed against him in the basements of the sinister DZIP. Él era jefe de eso, él era jefe. Uno no sabía, porque vas a saber tú cuál es la estructura que tenían ellos, pero uno por, digamos, por simple intuición y como veía que los otros le obedecían, él era el jefe de esa comisión, ¿no? La cual me detuvo a mí allá en Valencia y me trasladó aquí a los sótanos de los Chaguaramos. The DZIP operated in this building of Caracas when Posada Carriles was one of its chiefs. In these corridors, dozens of Venezuelans were led to their death under torture in the hands of agents led by Posada Carriles. Ahí fue cuando conocí a el comisario Basil, a Luis Posada Carriles. Bueno, en la noche me sacaron en un carro con la cara hacia abajo, una casa abandonada, en un sitio solo, completamente solo. Y había un árbol a un lado, la casa estaba abandonada, no tenía como ni ventana, y había una cama grande, una cama donde fue que me amarraron. Me ponen unos cables en el pene me lo amarran, y me ponen otro cable aquí. Vieron dos cables. Y eso iba a una maquinita que le daban vuelta. Luego supe que es lo que llaman la tortura del teléfono, pues, que es un electromagneto que parece que te estuvieran dando 10.000, 100.000, 1.000.000 de cabajazos aquí en el golpe. Eso lo hacían casi una noche, sí, una noche no los llevaban a uno, le daban carajazos. Ahí estuvimos durante 2 meses. El director era Remberto Scati. Pero el jefe de tortura era Luis Posada Carriles. Posada Carriles fue el jefe de la División de Operaciones de la DZIP. Y cuando Posada Carriles llegó a jefe de operaciones de la DZIP, empezaron a morir un grupo de guerrilleros que morían en supuestos enfrentamientos. Por ejemplo, ¿no? Te podría contar, por ejemplo, las muertes de Botini, Marín y Rubén. The kidnapping of a Venezuelan businessman was one of the excuses used by Posada Carriles to wipe out the revolutionary movements that had nothing to do with that crime. Eso fue el 2 de junio de 1972. Matan en El Paraíso a Botini Marín junto con Ramón Antonio Álvarez, que para aquel entonces era mi esposo, pues, mi compañero. A ellos los matan en El Paraíso, hicieron un simulacro de que ellos eran los que estaban cobrando un rescate, pero ya ellos los habían hecho prisioneros unos días antes, uno o dos días antes. Ellos pasan a la orden de la DZIP de Posada Carriles y de pronto los periodistas están frente a la casa de Domínguez. Yo llegué poco después de eso, no estaba yo en el momento, pero había un grupo de colegas que estaba allí y estaban comiendo, esperando informaciones en una fuente de soda, almorzando, esperando informaciones sobre el secuestro de Domínguez, cuando de pronto alguien gritó: al suelo, están armados, y ametrallaron el carro salvajemente. Bueno, entonces cuando los periodistas se levantaron del suelo, estaban dos hombres muertos allí. Dijeron la gente de Posada que ellos iban a atracar el banco consolidado, creo que estaba allí. But they forgot one detail. They didn't put pistols in the hands of the victims in order to make more credible the official version of a shooting. Two photos taken at the same time show that the bodies had been manipulated by Posada Carriles' group. Ya torturados, sedados y todo eso, los llevan hasta ahí, hacen el simulacro y los matan ahí, ¿no? Los habían puesto allí drogados para simular un enfrentamiento y matarlos. Dice, obra de Posada. The victims were members of a new political organization called Punto Cero. The day after the sham,
Posada and his people led an operation in a town close to the capital in order to exterminate the rest of the members of this organization. En la Victoria estábamos 6 adultos y 3 niños. Estaba Luis Eduardo Col González, que era mi compañero, y Brenda y yo. Y los niños eran Mundito, el hermano de él, y la hija mía, que tenía 20 días de nacida. Estando ahí en la Victoria, yo recuerdo que llegaron unos funcionarios haciéndose pasar por los trabajadores de la luz eléctrica. Nosotros nos dimos cuenta de que no eran ningunos trabajadores de la luz eléctrica, sino que eran funcionarios policiales. Llegan otros más y tocan la puerta y dicen, abran esta vaina. Yo les salgo y le digo, espérense un momento, déjenme buscar la llave. Pero ya yo me di cuenta quiénes eran y voy y les aviso a los muchachos. Yo estaba en ese árbol que está allá. Y tenía 6 años y medio, casi 7 años. Ya iba a cumplir 7 años. Mi otro hermano estaba viendo una comiquita en la televisión. Bueno, yo me acuerdo de las cosas más importantes. Es más, después los militares se metieron aquí. Estábamos esperando a mi papá que venía de Puerto Cabello. Uh-huh. Cuando cierro esta puerta, empezó los tiroteos. Horrible, horrible. Eso fueron casi 2 horas y media de tiro. De allá arriba. Ahí.